Atlas terminó con 9, algo que deberá mejorar, y va a llegar el primer gol del partido. Buen pase, clásico toque al estilo de los equipos de Koneker, poco pelotazo, pelota contra el piso, y a los 11 minutos del primer tiempo, el Timo Yanni. Cero arriba. Qué raro, ¿no? Por la cantidad de goles, digo, ¿no? 10 en total. Fíjese, vamos a ver. Acá la pelea, la lucha, y golazo de Yáñez. Qué dos jugadores que dejó libre de Gimnasia, ¿no? Yáñez como Nico Villa, ¿no? Sí, sí, jugadores importantes. Ahí está el abrazo con Jorge Jone, que era el técnico, el 4-0. Partido, parece... partido de... oportunidades, así se dice, Facundo Yáñez, el Timo Yáñez, para poner en ventaja a Sanidad por 3-1. El ex Atlas, ¿no? Y Gimnasia y Tiro. Sí, muy buena la definición, eludió al arquero y la ventaja entonces para Sanidad con un goleador nato, ¿no? Sí, muy buen refuerzo que tiene. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you tried. Wait a minute. Atlético Bermejo, Facundo Cayetano Yáñez, lindo tanto a la media hora, igualaba un minuto después el equipo de Bermejo que marcha cuarto en este hexagonal. Ahí el abrazo, el festejo, pero siempre hay un perro. Facundo Yáñez daba la sorpresa, miren este remate de Facundo Yáñez, estilo al mejor estilo de Hulk, el remate y nada puede hacer Robles 1-1, lo empataba Bermejo, así lo empataba el partido.